Estás escuchando Castillón Confidencial. Bienvenidos, esto es un espacio de información confidencial que cada día, de lunes a viernes, le proponen 60 minutos tener información privilegiada para después crear su propia opinión. Gracias a todos los seguidores que están ahí, tenemos muchos amigos y espero muchos más, especialmente a los que han querido sumarse al equipo de este programa, y me refiero a los que con una pequeña aportación a través de iVoox nos ayudan a seguir en marcha. Silvia Sass, Cristina Esteva, José, María, Vicente, Javier, Choni Valle, Paquito, hay muchos. Muchas gracias a todos por estar ahí en iVoox, Spotify, Spreaker, Amazon Prime, especialmente en todas las emisoras de Decisión Radio en toda España y en el canal de YouTube, lógicamente, que pueden suscribirse cuando no nos lo censuran, que ya ha ocurrido un par de veces. El cierre digital H50 y el catalán, entre otros medios que colaboran repitiendo este podcast. Y un abrazo a los amigos de Boom Radio Benidorm. Ahí estamos cada día a las 11 de la mañana y 8 de la tarde. A los amigos de Radio Montaña Leonesa, cada día a la 1 del mediodía. Y a mi ciudad, a Gran Vía Radio Barcelona. Gran Vía Radio Barcelona nos permite estar en la ciudad condal cada día a las 6 de la tarde. Ahí nos pueden escuchar. Tenemos mucho que contar que no se ha publicado y siempre información veraz. Empezamos. Castillón Confidencial. Lo de Cortilandia no tiene nombre. Esto. ¿Qué queremos? ¡Justicia climática! ¿Cuándo la queremos? ¡Ya! ¿Qué queremos? ¡Justicia climática! Esta loca y este loco con esa voz rasgada, violenta, agresiva, interrumpen una cola de niños, algunos en brazos, otros en carrito de bebé, que querían ver Cortilandia, el espectáculo del Corte Inglés cada Navidad con muñequitos que se mueven, con luces, con música. No hay acto más navideño que ese, ¿verdad? Bueno, pues creen que ese es el lugar para decir qué queremos, justicia climática, y pegar gritos, berridos, que asustaron a muchos de los presentes, y con extintores manipulados lanzar pintura al escenario de Cortilandia. Más allá de los daños, que son pocos, y interrumpieron unas horas al mediodía, pero pudieron volver a abrir el espectáculo por la tarde. ¿Cuál es el límite de estas organizaciones? La que hizo esto se llama Futuro Vegetal. En la misma que hizo lo del Museo del Prado en Las Meninas, ¿eh? ¿Cuál es el límite? ¿Qué será lo próximo? ¿Interrumpir en un funeral? ¿Entrar en una guardería y engancharse a la bata de un menor de edad? No respetan ni lo más sagrado, que es la Navidad o la ilusión de un niño, para gritar por una supuesta manipulación de las empresas energéticas. Dicen, a ver, les cuento información confidencial que seguramente ya conocen, pero está bien que hoy lo expliquemos. Futuro Vegetal es una asociación que dice ser ecologista, registrada, por ejemplo, su web en Arizona, que se mantiene gracias a la financiación, presuntamente, de Aileen Getty. ¿Quién es Aileen Getty? Aileen Getty es la que paga a todas estas organizaciones en Alemania, en Estados Unidos, en Holanda o en España, que realizan acciones de protesta contra el presunto cambio climático. Aileen Getty es nieta del magnate del petróleo, que es de quien consiguió, Paul Getty, de quien consiguió toda la financiación que ahora gasta. Ya es mayor, 65 años. Creció en un hogar desestructurado. Absolutamente. La familia estaba dividida y miren un ejemplo. La mafia calabresa secuestró a su hermano, que ya era mozalbete, mayor de edad. El padre pagó y luego le pidió
al hijo el resto de su vida que le devolviera el dinero. Imagínense de qué tipo de familia hablamos. Bueno, esta Aileen Getty lógicamente salió con un montón de problemas psicológicos. Practicaba sexo de forma tan desenfrenada que se contagió de SIDA. Luego se casó con el hijo de Elizabeth Taylor y se metieron los dos en las drogas hasta arriba. En definitiva, una vida rota. Dice que ahora ya está curada, que no toma drogas y que su objetivo es gastarse la fortuna que le dejó su padre en organizaciones activistas contra el cambio climático, las que hacen este tipo de acciones. Vaya usted a saber si en el subconsciente de esta tal Aileen Getty no estaba recordar su infancia destrozada en una familia rota, con mucho dinero pero sin amor, pegándose y pintando la fachada de Cortilandia. Estás escuchando Castillón Confidencial. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Castillón Confidencial. Sucesos. La delincuencia ha aumentado y mucho en España, a pesar de que el Ministerio del Interior dice que no. La pregunta es, ¿a causa de qué? ¿Por qué? Si el número de policías y guardias civiles también ha crecido. ¿Por qué se dispara la delincuencia en nuestro país? Serafín Giraldo, inspector de policía, abogado, portavoz de H50. ¿Por qué? Hola. Muy buenas, Albert. Si el gobierno dice una cosa, nosotros vamos a decir otra. Teniendo en cuenta que ahora mismo existen 154.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, 81.000 guardias civiles y 73.000 policías, y nunca antes habíamos tenido esta cantidad de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin contar evidentemente con policías locales, policías autonómicas y demás, solo hablo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si estas han subido, ¿qué es lo que puede haber pasado para que a la vez suba la delincuencia? Solo podemos acudir entonces a causas sociales y a causas legales. La sociedad tenemos mucho que decir. Nuestra permisividad, nuestra laxitud en valores. Hemos perdido muchos valores. Damos por bueno, por ejemplo, que una persona ocupe la casa de otro, que una persona allane la morada, y lo damos por bueno, aplaudimos. Es curioso. Damos por bueno que se cometan delitos menores. Damos por bueno los hurtos. Damos por bueno que haya personas que se dediquen exclusivamente a la delincuencia. Damos por bueno los delitos de guante blanco. Parece algo habitual. Pero tampoco quiero ocultar un segundo factor. Y vamos a hablar de él, porque se está hablando muy poco de él. De la justicia, del Poder Judicial. En primer lugar, de la laxitud de la justicia. Parece que muchas veces no, las sentencias no son acordes a la gravedad de los delitos. La muerte de una persona no se puede contabilizar muchas veces en 2, 3, 4, 5 años con sus atenuantes y demás. La justicia tiene que ser justa y en muchos casos también tiene que ser ejemplar, y eso es lo que no está siendo. Y en segundo lugar, la lentitud de la justicia. Si al cabo de 8 o 10 años se va a juzgar a una persona que ha cometido un delito, pues realmente la justicia que tarda no es justa. La justicia que tarda no es justicia. Sí que es cierto, y nos pueden argumentar el Poder Judicial y los jueces, que ya va siendo hora de que les señalemos, que son pocos, necesitan más gente, de acuerdo, pero también alguna responsabilidad tienen que tener, porque los médicos también son pocos y no se les señala. Los policías, efectivamente, hemos subido, pero también somos pocos y no se nos señala. Y hay otros ámbitos en los cuales no hay esta situación tan alarmante de dejadez o de asuntos que tardan años y años y años en resolverse. Realmente deberíamos exigir más a la sociedad, más a la justicia y, evidentemente, sin olvidar la responsabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por eso sube la delincuencia.
Gracias, Serafín. Esa es la realidad. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Siempre se aprovechan los puentes, las fiestas, la Navidad, el verano, ¿verdad?, para este gobierno hacer decretazos. No se les ocurre más que en un viernes de puente. Y además esperaban que jugara Marruecos, bueno, España, con quien fuese, y que Marruecos hubiese sido eliminado, ¿no? ¿Para qué? Para aprobar cosas como las que están aprobando hoy. Hoy es el último día para las alegaciones a cambios del Código Penal en el Congreso, y el gobierno ha llegado a varios acuerdos. Uno, que con dos miembros escogidos por Sánchez a dedo ya se puede reformar el Consejo General del Poder Judicial, que no hay que esperar, como dice la ley, a que antes tengamos otros dos propuestos por los jueces. Esta norma ya la ha cambiado. Además, se rebajan los jueces necesarios para colocar a sus dos magistrados, a los que elijan los jueces. ¿Para qué? Para que tenga mayoría progresista. Además, todo eso, oye, los que insistan, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que son magistrados, que insistan en bloquear la institución, serán responsables penales de sus actos. Esta frase, que pasa un poquito así de cuidado, está diciendo que los jueces que no hagan lo que dice Sánchez pueden ir a la cárcel. Es decir, en este país, señores, los jueces a prisión y los delincuentes indultados. Ya no les cuento lo del delito de malversación, que también están peinando para aprobar con más o menos enmiendas de unos y de otros. Todo esto ocurre, importantísimo, como digo, mientras media España está pensando en otra cosa y empieza a despertar a una semana normal. Celia Cánovas, senadora de Podemos muchos años, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí. ¿Qué tal, Paco Álvarez, historiador? Necesito uno cerca siempre. Pues buenas tardes, la verdad es que no sé, o sea, no quepo en mí de lo que estamos viendo desde este viernes pasado. Ya. Es impresionante. Bueno, sí, pero al final se aprueba, al final sale lo que él dice y se retuerce la ley. Tú eres abogada, Celia. Que se cambien las normas para que puedan meter en prisión a un juez por no reformar el Consejo General del Poder Judicial mientras se indulta un condenado a 13 años. ¿Cómo le llamamos a esto? Esto es una arbitrariedad tremenda por parte de la administración, en este caso por parte del gobierno. Esto es tremendamente, vamos, lo veo, te diría que inconstitucional. O sea, veo que es una barbaridad jurídica tremenda. Yo creo que aquí se está rompiendo toda la idea de la división de poderes, toda la idea de la no arbitrariedad que debe imperar en todo acto administrativo, ¿no? Porque no deja de ser un acto administrativo del gobierno, ¿no? Uh-huh. Que se convertirá en ley o no, ya veremos. Yo creo que esto, si es un decreto ley, pues tiene que aprobarse. Y bueno, un disparate tremendo, ¿no? O sea, piensa que no estamos tratando igual, insisto, al gobierno, o sea, al gobierno y oposición, que han estado años para intentar ponerse de acuerdo, que no se ponen de acuerdo, y ahora pretenden imputar delitos a jueces porque no acepten o no nombren a quien tenga que nombrar en un periodo de tiempo. Esto pero es una tú barbaridad. Conoces a los magistrados, ¿por qué aguantan tanto? Es decir, aquí al final se manifiesta todo el mundo, inspectores de Hacienda, funcionarios, pero los jueces, ¿por qué no levantan la voz más con sus asociaciones que les representan?
Los jueces tienen limitados sus derechos también de protesta y de huelga y todas estas cuestiones. Lo que sí que deben, yo también echo de menos una queja por parte de ellos rotunda, ¿no? Ellos sabrán. Yo creo que aquí, como, a ver, mi opinión es que estamos viviendo en un estado corrupto hasta las trancas, en el sentido de que hay una mezcla de poderes, o sea, el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo están tan mezclados que ya está todo corrupto, ¿vale? Pero por eso, tanto, eso, los que hacen esto habitualmente son, pues, dictaduras bolivarianas que mezclan todo, o Franco, que también lo hizo en su época, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Mezclar la justicia, el ejecutivo, haces ver que vas a votar, pero está todo atado y bien atado. Con Franco había elecciones, ¿tú te acuerdas? Ya que al final, claro, no me digas que estamos viviendo un paso de democracia a dictadura lento, pero seguro. O sea, a ver, estamos pervirtiendo la democracia. La democracia real no existe. De momento en que se pervierte la separación de poderes de esta manera tan descarada, pero de una manera que no, o sea, que la mayor parte de la gente no lo percibe, ¿no? No lo percibe, porque sí que tenemos jueces que parece ser que aplican la ley, que el gobierno, que están las cortes, ¿no? Que hay un gobierno elegido, entre comillas, etcétera, etcétera. Pero la gente quizá le cuesta percibir que existe esta. Yo le llamo corrupción máxima, ¿no? Porque es cuando los tres poderes se unen, están unidos. Y entonces creo que aquí todos tienen la culpa. O sea, sí. Desde el poder judicial hasta el poder legislativo hasta el gobierno. Es decir, yo no puedo quitarle culpa a uno para dársela más al otro, ¿vale? Porque el poder judicial, si verdaderamente fuese un poder judicial como debe ser, independiente y separado, por supuesto que debería estar protestando, claro, y armando aquí un escándalo tremendo en todos los sitios porque se están metiendo con ellos de esta manera, ¿no? O sea, esto es, pero no lo harán por algún motivo, ¿no? El presidente golpista de Perú empezó así, Paco, este hombre. Empezó atacando a los jueces como la Kirchner, es decir, no es una hoja de ruta que estamos viendo en países muy cercanos. Siempre. Todos los totalitarismos lo que empiezan es controlando el gobierno y a veces el parlamento, pero lo que les cuesta más controlar siempre es la judicatura o el poder judicial. Por eso lo atacan. Por eso está Cristina, condenada, Cristina Kirchner me refiero, condenada, y todo el mundo, oye, es que los jueces son malos, tal. O por eso cuando aquí han condenado a gente de Podemos siempre dicen, no, es que los jueces son fachas. O acordaros lo que decía Irene Montero hace dos semanas, que hay que formar a los jueces. ¿Cómo formar a los jueces? O sea, no. O sea, la judicatura o el Poder Judicial ha sido lo único que nos ha sostenido en tiempos en los que este gobierno hacía cosas que luego se han visto que eran inconstitucionales. Sí, sí. Era la última esperanza, ¿no? Lo que nos quedaba a la sociedad civil eran los jueces que pueden cometer errores, pero que no estaban manipulados por el populismo de los golpistas. Y ahora ya ni eso, ¿no? Has hablado de Kirchner. Yo quiero hablar del personaje. Miren, aquí la Kirchner viene de una historia que todos conocen. Y antes de la Kirchner quiero hablar de Castillo, que es más desconocido. Castillo, diríamos, Yolanda Díaz dice que era comunista. Entiendo, Celia, que más o menos se puede calificar como socialista o comunista a este golpista de Perú, ¿no? Irene Montero, Yone Belarrey, Yolanda Díaz escribieron a Pedro Castillo frases en Twitter como las que les voy a leer. Es una brizna de esperanza para Perú y América Latina. Eso dijo Yolanda Díaz. Hoy dice esto. Todo el apoyo con el pueblo peruano. Desde luego, lamentar profundamente la vulneración de las normas democráticas y el gobierno de España siempre a favor de las reglas constitucionales, democráticas y los derechos humanos en Perú y en cualquier país del mundo. Y por eso estáis con Bildu y con Esquerra Republicana. Bueno, esto en cuanto a Perú. Y con Kirchner, hay señores con Kirchner. Todo lo contrario. Miren, Zapatero y Yolanda Díaz se van a Argentina a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, iban a salir hoy, pero no salen porque Kirchner ha cogido COVID. De manera que han retrasado el viaje unos días. Pero es que si no, querían ser
querían ser los primeros. Escuchen Kirchner cómo está. Y de reconocimiento es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011, y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019, cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando, esto es lo que me, y por esto me inhabilitan. Por esto, mi Nabil, esta es la verdad de la milanesa. Cuenten, que la cuenten como quieran, me gustaría ver después los fundamentos de esta sentencia. Cristina Fernández de Kirchner tiene pasión por las cajas fuertes y por las cajas de seguridad, hasta el punto que cuando ve dinero en efectivo, hablo de grandes cantidades, dice que son su fetiche, su amuleto. La vuelve loca que le lleven o le traigan grandes cajas con billetes de 500 euros, que son sus preferidos, y asegura que traen suerte. De manera que cuando pide un pago por algo, lo pide en efectivo siempre. No es de transferencias a paraísos, no. Luego ya hará lo que sea. Los 6 años de cárcel le han caído porque se calcula que han robado 1.000 millones de dólares a los argentinos. Repito, 1.000 millones de dólares. Es la familia Pujol de Argentina. 51 contratos a constructoras de carreteras. Corrupción total en todos los niveles del Estado. Hace 12 años... unas mujeres empezaron una demanda colectiva y es la que ha terminado ahora con su carrera política. Y a esta mujer, que cree que es un fetiche las cajas con billetes de 500, es a la que van a visitar y apoyar Zapatero y Yolanda Díaz. Paco, estamos es que, mal, ¿no? No, es que dime con quién te juntas y te diré quién eres. O sea, es así de claro. Si están defendiendo a delincuentes en España, ¿cómo no van a ir a defender delincuentes allá en Argentina, que además ahora es verano? Entonces, quiero decir, es que es lo mismo de siempre. Yo, según hablan de todo esto, siempre me acuerdo de Julio César. Julio César ganó todas las elecciones a las que se presentó en la República y luego se constituyó en dictador perpetuo. Claro, entonces, es que es así. Hitler también ganó elecciones. También había un parlamento en Alemania en los años 30. Entonces, el hecho de que te condenen por robar y que salgas diciendo, oiga, como esta señora, que a mí siempre me eligió el pueblo. ¿Y qué? O sea, mayor motivo para que estés en la cárcel. Si te eligió el pueblo y luego has utilizado ese privilegio para robar a manos llenas, hasta el punto de que incluso en un régimen tan... beneficioso para ella como Argentina, a pesar de todo eso, 12 años después han conseguido ser condenada, pero es eso, ¿no? Se rasgan las vestiduras, ¡buah! Como estos otros con la malversación, ¿no? O sea, es que es impresionante. Estamos viviendo tiempos en los que efectivamente, a mí esto cada vez me recuerda más al fin de la República Romana. Es así, o sea, vamos a una dictadura sin darnos cuenta. Es tremendo. ¿Por qué se la juegan? Es la pregunta, Celia Cánovas. Estamos a un año de elecciones. Con Pedro Castillo de Perú, golpista de los suyos y amigo, han marcado distancias. Con la Kirchner, condenada a 6 años, se van a verla y abrazarla. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Vamos a ver, desde que Podemos, desde que conozco a Podemos y cuando estuve en el Senado, pues veo que tenían esta costumbre, pero ya siendo un partido que estaba en el uno más, ¿no?, del Congreso, pues iban, viajaban constantemente a apoyar al Sáhara, a apoyar, yo qué sé, se iban a Venezuela cada 2 por 3, cuando a vigilar a las elecciones, si eran democráticas, si no lo eran, etcétera. Sí. O sea, es una costumbre que tienen
instaurada y ahora me imagino que están en el gobierno y quieren visibilizar esta mala costumbre para mí, ¿no? Para mí constituye una intromisión en lo que es la política de otro país, que bastantes totalmente problemas tenemos. A ver, ¿yo para qué me voy a ir a Argentina a apoyar a un presidente o a una señor que se la han condenado? Que yo no sé si la condena, a ver, yo desconozco, insisto, la realidad, los hechos, etcétera. Yo veo que hay unos jueces argentinos que condenan a una señora que tiene un cargo importantísimo. Para mí eso ya tiene que ser suficiente, si yo respeto la justicia, como para decir hay que acatar lo que dicen las sentencias, y además dentro de un país que no es el mío. O sea, yo no me puedo ir a criticar nada, ni criticar las leyes, ni criticar a la oposición de ese país. O sea, yo bastante tengo con lo que tengo. Aquí con Paco Álvarez, nuestro historiador. Aquí con Celia Cánovas, senadora de Podemos, que lo fue durante años. Esta tarde tenemos ganas de saludar a un diputado que siempre está al quite del dinero público, pone una lupa ante cada euro de dinero público, y nos va muy bien que diputados hagan su trabajo, que es el que deberían hacer todos. Pablo Cambronero, en el Grupo Mixto. Claro, eres policía, entonces se entiende todo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Albert. Encantado de nuevo estar contigo aquí dándolo todo en el trabajo. Ahí está bien. Oye, veía un tuit tuyo de los que causan sensación. Publicas que el PSOE ha acordado con Compromís quitar 50 millones de los presupuestos para reparar catástrofes naturales y destinarlos, 50 millones, a mejorar la situación de los menas en Canarias. ¿Es cierto? Bueno, pues es cierto, porque resulta que se ha acordado en una de las enmiendas transaccionadas, es decir, negociadas entre Compromís, PSOE y Podemos, quitar esa cantidad a una partida general de catástrofes. Esto te lo voy a enmarcar para que sepas cómo se hizo, porque la cosa tiene miga. En la tramitación de presupuestos hay una tramitación ordinaria que se hace en una comisión de presupuestos que se establece al efecto, y que ahí es donde entran todas las enmiendas, donde se valoran por todos los grupos y donde se votan. Bien, pues el gobierno, utilizando la habitual forma de actuar tramposa que tienen, pues colaron a 2 horas de la votación en el pleno, que no en la comisión, estas enmiendas transaccionadas. Fueron en torno a unas 180 enmiendas, 2 horas antes, es decir, no se había valorado por la comisión el contenido de estas enmiendas. Entonces nos llegaron a los escaños, a través de los letrados, el taco, por decirlo así, el taco de enmiendas que yo ya en el escaño empecé a analizar y me quedé, la verdad, a cuadros. O sea, ¿tú crees que lo hacen con esa celeridad para que no miréis la letra pequeña, ¿no? Para que aprobéis sin leer. Es que en estas enmiendas es donde están los votos a favor de Bildu, de Esquerra, de Compromís y del PDeCAT, sobre todo. El PDeCAT, la verdad, que ha colado no menos de 100 enmiendas. Dios mío. Y todo es dinero público. Estamos hablando de cientos de millones de euros. Concretamente, en esta partida que comentas, hablamos de que se ha destinado a Canarias por Compromís. No sé qué le ha dado a Baldoví por meter ahí. Claro. No se entiende, ¿no? Y además, 50 millones es una barbaridad. Es verdad que hay un problema con los menas en Canarias, en Madrid también, en toda Europa, pero tampoco es una cuestión solo de dinero, ¿no? ¿Por qué Canarias? ¿Por qué Compromís? ¿Qué interés puede haber ahí? Pues es bastante llamativo que Compromís se meta en ese fregado, por decirlo de alguna manera, y que además no prevean absolutamente nada para los damnificados del volcán de La Palma. Recordar que, y hay que recordarlo eternamente, que la partida a la que descuentan es la de catástrofes naturales. Sí, es decir, parece que se quieren reír de los damnificados de La Palma. Es alucinante, es la desvergüenza total. ¿Esto no tiene marcha atrás, Pablo? No tiene marcha atrás, porque está aprobado, se aprobó por mayoría en el Congreso. Hay que ver los votos, porque de estas transaccionadas hay algún grupo que por ahí puede ser sorprendente también el voto. Y está aprobado y publicado, es decir, esto ya se ha llevado a efecto. Y se votó 2 horitas después de que nos las pasaran a los escaños. Que yo lo estaba analizando con mis compañeros de calle y decía, esto es un escándalo.
Yeah. Aparte de ilegal, es un escándalo. Oye, hace unos minutos hablábamos aquí con Celia, con Paco, del viaje de Yolanda Díaz a Argentina, que no es hoy porque tiene COVID Kirchner, pero va a ser en unos días. ¿Puedes averiguar quién lo paga? Porque lo peor sería que además lo pagáramos nosotros, que será lo más seguro, que se coja un Falcon y que diga, como soy vicepresidenta, voy a apoyar a una condenada a 6 años de cárcel y me pagas tú el viaje, lo cual es un escándalo. ¿Lo sabes si va a ser así o no? Bueno, pues todo apunta a que va a ser así porque no lo han hecho de otra manera durante toda la legislatura. Es decir, todos los viajes sean privados, hay que recordar también, por ejemplo, los viajes que se han hecho al Vaticano. Todos esos viajes no son agenda oficial, son visitas que querían hacer para que el Papa los recibiera y para hacerse la foto de legislatura con el Papa. Pues en este caso estamos hablando de lo mismo. Además, hay un dato más a tener en cuenta, que resulta que es que la semana pasada llegó un correo electrónico a la presidenta del Congreso, porque a nosotros nos llegan, excusando la presencia en el pleno del día 14 de Yolanda Díaz y de otros cuantos ministros más, unos 8. Entonces, yo pregunté directamente cuáles eran los motivos de las no asistencias al pleno de esos 8 ministros. E inmediatamente, 2 de las ministras que pregunté se habían negado a no asistir y habían dicho que sí que iban a asistir, pero no es el caso de Yolanda Díaz. Por lo tanto, todo apunta a que no solo va a visitar a Kirchner, es que además creo que se va a quedar allí unos días. Tremendo. Pablo Cambroner, un abrazo, cuídate mucho. Gracias por tu información. Un abrazo, Albert, y seguimos en la brecha. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Bueno, y me permiten, escuchen, esto es historia. Se incorpore Miguel Ángel Ordóñez, porque lo que voy a contar os va a cambiar la vida a los tres. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues muy bien, precisamente estaba ahora mismo saboreando un bocadito de historia que me daba un conocido aquí de Marbella, que estuvo en una institución con quien he estado hace un rato. Lo mío es un entrecote entero, cógete fuerte. Y Celia, tú eres la protagonista de esto que voy a contar. A ver. Porque apareció en TV3 en las últimas horas. Señores, el primer Homo sapiens de Europa era catalán. Sí. TV3, programa especial. Desde hace unas horas acaban de publicar que en Bañolas, en el lago de Bañolas, en Gerona, se han encontrado los restos del primer Homo sapiens de Europa. Y dice TV3, 65.000 años para atrás, que era catalán. Es cierto que encontraron una mandíbula en 1887 en ese lugar de Bañolas, y le dieron la antigüedad de neandertal. Pero con nuevas técnicas se ha vuelto a analizar esa mandíbula y demuestra que era Homo sapiens. Y lo dice, por ejemplo, gente con el prestigio de Juan Luis Arzuaga. El más antiguo de Europa hasta ahora era unos restos de un homínido en Rumanía, y ahora es este. Es decir, que podríamos estar ante la mandíbula de un Homo sapiens más antigua de Europa. De decir ahí que era catalán, a ver, Paco,
¿Quién sabe si esa mandíbula con el resto de cuerpo estaban de paso, ¿no? Y venían de Jaén. Esto a lo mejor. Esto no, no se puede saber. Es, no, ya sabéis. Era del Barça, parece ser. ¿Era del Barça? ¿Sí? No sabía. Sí, porque se ha encontrado una bufanda blaugrana. Ah, yeah. Alejandro Fernández en Twitter, el líder del PP, dice, y es más, sobre esta noticia, dice, y ya entonces reclamaban la autodeterminación. Que es lo que le faltó decir a TV3. Ay, madre. Mario García en redes, ya nos explicarán cómo un Homo sapiens catalán ha ido perdiendo hasta llegar a Oriol Junqueras. Bueno, también es una buena explicación eso. Otro en Twitter, seguro que a este primer Homo sapiens le llamaban Jordi. Otro en redes, se nota en sus dientes el desgaste de comer calzots. Posible, ¿eh? Es posible eso. Eso sí. Todo queda ahí, ¿eh? Todo eso queda sí es ahí. Posible, que comiera mucha verdura. Celia, que tú eres historia ya, que fíjate que están encontrando que todos eran catalanes. Miguel de Cervantes, Isabel la Católica, Cristóbal Colón, todos. Sí. Todos. Shakespeare están cambiando. Yo hablo, bueno, yo no soy historiadora, pero veo que están cambiando la historia, ¿no? Y claro, llegamos a esto, ¿no? Y si este es el primer Homo sapiens, es Adán, ¿no? Entonces Adán era catalán, sin duda. Llamar rima, Adán era catalán. Adán y Eva, vamos. Lo de Shakespeare, que lo decía Miguel Ángel, es lo que más me llegó al. Porque, claro, hemos oído de esta nueva manera de entender las cosas, por ejemplo, que Hernán Cortés era catalán y quería un reino independiente, Santa Teresa de Jesús, Américo Vespucio, Leonardo da Vinci, Miguel de Cervantes, todos catalanes. Pero Miguel Ángel, Shakespeare. Es difícil sí, de creer. También. El famoso Instituto de Cultura Catalana así lo aseguraba. Pero bueno, de todo esto hay que sacar la lección práctica y positiva, que es que a partir de ahora se hablará del neandertal catalán de Bañolas y se dejará de hablar tanto del negro, del famoso negro de Bañolas, ¿no? Sí, ese bosquimano que estuvo durante tantos años. Yo exhibido. Le vi muchas veces al bosquimano disecado, sí, sí. Le fui a ver muchas veces. Me gustaba mucho ese museo. Bueno, hay gente que vive de esto, ¿eh? Si aquí hablamos de los chiringuitos, vamos, hay unos chiringuitos. ¿Tú te vas a organizar algo así? Por ejemplo, el Instituto de Nova Historia. Bueno, ligado a la Asamblea Nacional Catalana, que presidía el Jordi, el que ahora está en Suiza con un offshore. Bien, pues esta gente viven de las subvenciones para acabar retorciendo la historia y diciendo que Miguel de Cervantes se llamaba Miguel Servent y escribió el Quijote, y que la Gioconda era Isabel de Aragón, y que la pintó, y lo que sale detrás de la Gioconda eran las montañas de Montserrat y el río Llobregat. Y que, ay, Leonardo, que sí, pero vamos, que te lo demuestran, ¿eh? Sí, sí, no, y que Teresa increíble. De Ávila era no era de Ávila, era de ahí, de Lloret de Mar, no sé. Claro. ¿Quién se forra una con cosa. Esto? Pues un montón de gente, entre ellos Víctor Cucurull, que es el que lleva este instituto y sigue viviendo de él. Dime. Sí, sí. Que no, pero que es que esta gentuza que han tergiversado la historia, cosa que está de moda últimamente y que se hace ya desde el gobierno de España también, hay que distinguirla de lo del... de lo del estudio de la mandíbula, que aparentemente, o sea, que la parte que no es serio es decir que es catalán. Otra cosa que sí es seria es que parece ser... Claro, que es de verdad. Eso, que eso es de verdad y es serio. Sí, sí, es un Homo sapiens, aunque no tiene mentón, o sea, que no es Homo sapiens sapiens del todo, pero puede que sea un híbrido, puede que sea un tío con una enfermedad, que hay que diferenciar esto de la otra serie de patochadas que dice la gente. Total. O incluso el hecho de decir que es catalán, porque es muy gracioso, porque luego esta gente que en TV3 ve un trozo de hueso de hace 40 o 60 mil años y dice que este tío era catalán, son los mismos que te dicen que España no existía hasta hace 17 horas, más o menos. Sí, sí. O sea que... La historia se reescribe según la subvención que caiga. Y punto, ahí. No hay ni más ni menos. Bueno, oye, lo del último cambio en las últimas horas del delito de malversación, como abogada me has de ayudar, Celia Cánovas, sí. Miguel Ángel también. A ver, lo último que sabemos, porque aparece
hace unas horas Patxi López y dice: el gobierno va a contrarrestar la rebaja de la malversación pactada con Esquerra con un nuevo delito de enriquecimiento ilícito. Que te lo anuncie Patxi López ya da miedo, ¿no? Porque este hombre mucha idea de nada no tiene. Que no quieran que la malversación quede tal y como Esquerra lo pedía, que era a medida para los suyos, es lógico. Ha de quedar bien para los suyos y para Griñán, pero no para la Gürtel, ¿verdad? Que esa es la cirugía, el bisturí que están poniendo. Y ahora hablan de un nuevo delito llamado enriquecimiento ilícito, que habrá que leer la letra pequeña para saber qué es, pero hablamos de por encima de 250.000 y por debajo de 250.000. Es decir, los que no justifiquen su incremento de patrimonio en esa cifra hasta 5 años después de abandonar un puesto público, se enfrentan a penas de prisión de 6 meses a 3 años, además de inhabilitación. ¿Cabe en el Código Penal un nuevo delito, enriquecimiento ilícito? ¿No teníamos ya esto aclarado con el Código Penal actual? A ver, es que para mí el concepto de enriquecimiento ilícito se produce por medio de varios delitos que ya están tipificados en el Código Penal. Pues imagínate, desde la estafa, el robo, el hurto, malversación. Hay muchísimos delitos que incluyen ya de por sí, suponen, ¿no?, dentro de su descripción, el enriquecimiento injusto por parte del sujeto activo del delito, ¿no? Entonces, no entiendo, o sea, no entiendo a ver si vamos a encontrarnos con otra ley de estas raras, como el CSI, es que no lo sé, yo ya llego a un punto que ya me pongo a temblar, ¿vale? Porque el problema luego lo tendremos los abogados y los jueces, que nos enfrentaremos cada día a estos bodrios jurídicos, ¿no? No lo sé, ya te digo, a mí me cuesta de encajarlo y me cuesta de verlo en, salvo que lo pongan en, no sé, es que no lo sé, en qué capítulo va a ir, de si por las malversaciones o por, no lo sé, no lo sé. No lo acabo tremendo. De verlo. Miguel Ángel, ¿por qué siempre utilizan puentes, vacaciones, viernes, días festivos para cambiar las leyes más importantes de este país? Bueno, es parte del efecto narcótico que pretenden, ¿no? Se aprovechan de que estamos adormecidos, máxime en fechas festivas, ¿no? Y bueno, esto es un poco la justicia a la carta. Lo que me gusta es que estos baremos económicos que mencionabas los destroza absolutamente la trama de los ERE, ¿no? Porque eran 680 millones de euros malversados. A ver cómo encajan esto también con el indulto, que parece ser que ya con esta modificación no sería necesario indultar a Griñán, por ejemplo, para que no pise prisión, ¿no? Dios mío, hasta ese punto vamos a llegar, que ni haga falta el indulto a Griñán. Yo creo que sí, fíjate que están retrasando su ingreso en prisión, ¿no? Bueno, ya se le está concediendo hasta después un gran de Navidad privilegio. Nos olvidamos, ¿no?, de Griñán hasta después de fiesta. Sí, sí, seguramente claro, que sí. Y aparte, ojo, que Esquerra también está detrás de todo esto, porque está el tema de la malversación cometida presuntamente, como no, condenados por malversación los dirigentes. Uriol Junqueras se podría presentar ya a las autonómicas. Claro. Sin lugar a dudas. Y por eso, ya no tendría que esperar un año. Ya podría hacerlo en mayo, junio. Es que fíjate, si ya ya estamos hablando de que quieren desvincular, decían, yo estaba leyendo por ahí, también me ha llamado muchísimo la atención, quiere desvincular el delito de malversación de conflictos, dicen, de naturaleza política. Digo, hostias, ¿qué es esto? Es tremendo. Es que yo no entiendo nada, pero de lo que he visto es un poco como dicen que si tú no te beneficias de esa malversación no va a ser delito gordo. Entonces, entonces tú puedes utilizar el dinero público para cualquier absurdidad. Sí. ¿Sabes? Que mientras que tú no te lleves dinero, con lo cual pasa estarás nada, impune, no es quedarás impune. Pero va, con lo cual va más allá. Va a suponer que toda esta gente ya no hará falta indultarla, es que va a quedar fuera. No, Miguel Ángel, va mucho más allá, porque en esa estrategia del terraplanismo, y aquí cojo el concepto de uno de los libros de Paco, esta gente de Junts ha llegado a plantear que si ellos lo habían prometido en su programa electoral,
pues cómo va a ser delito, ¿no? Entonces, claro, si prometieron que iban a poner todos los medios que tuvieran a su alcance para lograr la independencia y una de ellas fue malversar, pues claro, claro, uh-huh, por eso no se les puede condenar. Claro, claro. Es que según eso, si en tu ¿cómo se llama? Si en tu programa electoral dices que quieres hacerte una mansión de 10.000 metros cuadrados y te la haces y que te la pague el Estado y te no la es haces, delito. No es delito. Porque claro, has avisado en tu programa electoral. Ah, sí, sí, es así. Oye, era una cosa política que yo ya había dicho, que necesitaba una casa muy grande. Ya está. Es así, no, es exactamente claro, así. Y es tremendo. Es, fijaos la tergiversación que se está haciendo de este Estado de Derecho, ¿no? Porque al final lo que ha logrado este gobierno es un derecho penal de autor. Sí. A la carta, ¿no? Además, un traje a medida para delincuentes y corruptos y no pasa nada, ¿eh? Y no pasa nada. Un descaro absoluto, ¿eh? Y sin embargo, comete tú un fallo en la declaración de la renta. Bueno. Que aunque sean poquitos euros, te van a crujir. Coger, ahí está. Y ahí está la gran desigualdad en la que vivimos, que yo creo que más que nunca, la gran farsa para mí que supone decir que estamos viviendo en democracia, porque no es verdad, nos tienen engañados, y luego ver eso que se está modificando, fíjate, ellos mismos se lo guisan y se lo comen, es decir, total, oye, no, mira, ahora, el señor Sánchez, ¿qué votó a favor del artículo, ¿cómo se llama? El 155, ¿no? El 155, uh-huh, estando yo de senadora. O sea, votaron a favor de la intervención en Cataluña. Muy bien. Podemos no, y la izquierda, bueno, no la izquierda, no había nadie más a mano izquierda. Pero bueno, es igual, todo el mundo votó a favor. Y ahora estos mismos están quitándole delitos, o sea, va a suponer que Puigdemont deje de estar afectado por este delito, Romeva, Turull, yo qué sé, un montón de gente que va a quedar impune. Bueno, esto, va a quedar esto impune. Ahora me lo vas a explicar, Celia, ¿eh? Me has de explicar con detalle lo de las órdenes que da un partido y estás obligada a realizar lo que ellos digan, aunque vaya en contra de tu voluntad y de tu conciencia. Hemos de hablar de ello un momento. Pero antes, es trending topic lo que van a oír ahora. Cójanse fuerte y que hayan merendado algo, porque si no, el estómago se les puede revolver. Es Pedro Sánchez en una entrevista. Escuchen cada frase, cada palabra, porque forma parte de la historia y por eso hoy es trending topic. Hay que confiar en una persona como yo, porque soy una persona honesta, que hace lo que dice, que quiere por encima de cualquier otra cosa a su país, que he demostrado que he antepuesto el interés general al interés particular y que soy una persona de fuertes convicciones. A ver, ¿podrías volver a ponerlo, Guille? Necesitamos asimilarlo. Hay que hace confiar lo que en dice? Una persona como yo, porque soy una persona honesta, que hace lo que dice, que quiere por encima de cualquier otra cosa a su país, que he demostrado que he antepuesto el interés general al interés particular y que soy una persona de fuertes convicciones. Sí, interés general al interés particular. ¿Por dónde pillamos este? Además, yo creo que se lo cree. Se lo cree. El ángel, lo cual es más preocupante, porque si fuera un farsante, hemos conocido muchos. No, él es muy, muy coherente, eso es cierto. Es coherente consigo mismo. Él se lo cree. Le ha faltado decir, fijaos si es modesto, que le ha faltado decir que va a pasar a la historia, ya lo ha dicho en otro sitio, y además le ha faltado decir que es guapísimo, además. Le ha faltado, sí, un pequeño detalle. ¿Sabes? Y una bellísima persona. Bellísima, sí, persona. Me recuerda bastante esto que es, como digo hoy, trending topic, este corte, a lo que pasó estos días, que parece que aquí ya asumimos todo. Hombre, que Carmen Calvo vaya a Valladolid y le entregan el premio Carmen Calvo, lo cual me parece ya precioso. Es decir, claro, a ver, Celia Cánovas, te han de entregar el premio Celia Cánovas. Claro, pero esto es precioso. Organiza el PSOE. Patrocinado a su vez. Es muy fuerte. Dime. Patrocinado a su vez por Celia, ¿no? Hombre. Y pagado por Celia. Claro, que se va a Valladolid, instauran el premio con su nombre y lo recibe ella. Y punto, Carmen Calvo recibe el premio, Carmen. Pero vamos, oye, Felipe González es patrono
de la Fundación Felipe González, aunque ahí hay más lógica, ¿no? Bueno, sí, pero, eso es lógico. ¿Hasta dónde llegaremos con la tontería ya? Que no hay nadie aquí con dos dedos de frente, por favor. Bueno, se han cortado porque el premio podría haber sido perfectamente Carmen Calvo, porque yo lo valgo. Sí, eso es verdad. Muy bueno. Y después nos reímos de Marbella, y de las cosas que ocurrían ahí hace años. Uf, y las que pasan ahora. Y sigue ocurriendo, es que no ha cambiado tanto la cosa. Claro, ¿no? Es que eso nos olvida el pasado y el contexto, pero esto se parece mucho. En fin, yo cuando me retrotraigo, que nos parece muy casposo esos años de Jesús Gil y demás, yo me acuerdo de quiénes eran los prohombres que tenía España en aquel momento. Sí. El lumbreras de la abogacía a nivel nacional era un tal Rodríguez Menéndez. Ay, sí. Que ya sabéis cómo terminó. Sí, el lumbreras, el referente económico, era Mario Conde. Sí. ¿Qué podía salir mal? Sí, es todo. Es verdad lo que salió, pero es verdad, nos hemos olvidado y, oye, aparecían en medios, en prensa, parecían personas sobradamente preparadas y además referentes, que les lanzaban premios o les nombraban honoris causa en universidades. Lo que te puedas imaginar queda corto al lado de lo que hemos visto. Bueno, pues ahí seguimos con Celia Carr. Bueno, una más. Por favor, Bono, José Bono. Otro trending topic de hoy. Hablando de tu partido, Celia, Podemos. A ver. A Podemos hay que ponerlos en su sitio. Y su sitio es el comunismo radical, insolidario, asentado en el odio social al Partido Socialista. Y hay que decírselo con toda claridad. Pedro Sánchez se ha podemizado. Da la impresión que quiere que el Partido Socialista sea como Podemos. Pedro Sánchez ha dicho que va a ir codo con codo con ellos. Pues es que yo no quiero ir codo con codo con ellos ni a misa. Es realmente increíble que se pueda sostener en pie tanta desvergüenza. ¿Cómo os quedáis? Fuerte, muy fuerte. Lo dice hoy... Mañana. Lo dice hoy y le echan como el expresidente de la Comunidad de Madrid, como Leguina. Hombre. Sí, yo digo, lo expulsan. ¿Verdad? Lo dice hoy y le echan. Tarde o temprano, lo que pasa es que a él le daría exactamente igual. Ya, sí. Bueno, sí, es ciudadano dominicano, ¿no? Ya, José Bono, sí. Miguel Ángel. Sí, pero bueno, él es muy buen español también. Eso hay que reconocérselo y por lo menos, mira, tiene esa valentía de decir este tipo de cosas, cantar las 40, que es lo que hace falta dentro del Partido Socialista, porque Sánchez está destruyendo no solo España, está llevando a la deriva a un partido histórico que ha estado centrado y que ha dado un sentido de Estado a la política española, ¿no? Sí. Y todo eso lo está dinamitando porque no es que se esté podemizando, que también... Pero es que lo hace a conveniencia. Yo hablaría más de cesarismo, de bonapartismo, que de podemización. Es un tipo absolutamente sin escrúpulos, como ha demostrado y demuestra día a día. Sí, totalmente. Por cierto, tú escribiste, que me pareció muy interesante, Miguel Ángel, una reflexión en Twitter sobre la República. ¿Qué ocurrió el 14 de abril de 1931? Lo digo porque muchos hablan de esa fecha como el momento de la luz, ¿no? Dijo Sánchez el otro día. ¿Qué pasó el 14 de abril del 31? Con la República. Pues la realidad que se nos quiere vender es que era algo idílico, maravilloso, pero nos olvidamos de los matices, precisamente por el paso del tiempo. Pero bueno, igual que en ese Parlamento Constituyente, en las Cortes Constituyentes, pues había lumbreras como Miguel Unamuno, Ortega y Gasset y demás, eso convivía con matones que sacaban la pistola en mitad del hemiciclo, como por ejemplo Largo Caballero, ¿no? Que él luego, después de sacar la pistola, decía que es porque le habían provocado y que había otra persona que también había desenfundado y que había habido unos puñetazos previos, tal y cual, ¿no? Pero esa era la República realmente, y claro, no podía acabar bien. Tremendo, tremendo lo que se llegó a hacer en la República, además con gente huyendo, gente cometiendo delitos a la vez.
que estaban gritando viva la República. La situación es para hacer una revisión histórica, ¿no? Sí, eso hubo de los dos lados, ¿eh? Que ahí tampoco hubo gentuza de ambos bandos que se aprovecharon de las circunstancias para asesinar, para robar y para hacer lo que les vino en gana, aprovechándose precisamente de los ideales. Pero no, eran unos ideales acomodaticios en esos casos concretos, ¿no? De auténticos desalmados. Qué tremendo. Bueno, yo quería que me lo explicaras, Celia. A ver, llega el golpe del 2017, el procés. Tú eres senadora de Podemos. Uh-huh. Rajoy dice que se aplica el 155. Al principio no, pero después Sánchez le apoya. Uh-huh. Y se vota en el Senado. Fue el primer lugar, creo, donde se votó. Uh-huh. Y Podemos dice que tenéis que votar en contra o absteneros. ¿Qué hicisteis? No, no, absolutamente en contra. Votar en contra del 155. Del 155. Tú, como entiendo más gente de izquierdas en las filas de Podemos o del PSOE, que a lo mejor en el caso de Podemos no estabais de acuerdo con que no se aplicara el 155, obligados a votar lo que diga el líder. Por supuesto, es que aquí, a ver, cuando estás en un partido político y más, bueno, y Podemos no es ninguna excepción, ¿no? Pero cuando estás en un partido tienes que votar lo que se te dice. Es decir, a nosotros nos decían, oye, mira, el sentido del voto, la secretaria del grupo parlamentario y el Espinar eran los que nos decían, sí, no, porque sí, porque no. Esto, ¿sabes? Es que no cabía discusión. Nos hacíamos unas reuniones previas a los plenos, se nos explicaban, o sea, explicábamos cada uno pues, las intervenciones que íbamos a tener, lo que teníamos que votar cada uno, porque nos repartíamos, dijéramos, lo que se votaba, ¿no? Las mociones y tal, nos las repartíamos entre todos, y entonces, pues, tu sentido común te decía, hombre, yo esto votaría que sí. Y entonces lo explicas y te dicen, no, no, esto es que no. Entonces, pues no, pues no. Pues tienes que votar que no. Qué, ¿vale? Fuerte. No, no, eso es así, ¿eh? O sea, te digo, yo a veces escribía mociones. Pero entonces, ¿para qué sirve la mentalidad, el conocimiento, el bagaje de un senador o de un diputado, que para el caso es lo mismo? Se anula por el voto del partido, sí, el líder. No hay ni un mínimo de libertad individual para, en casos como de conciencia, votar en contra. Tema, os voy a explicar un caso que me ocurrió a mí personalmente en una intervención que tuve respecto al aumento de las penas por accidentes, por cuando había accidentes de tráfico con muertos, ¿vale? Y estaba la asociación, una asociación de familiares, de víctimas, de accidentes de tráfico, bueno, un drama, ¿eh? Entonces, a ver, estábamos a favor, en este caso, al principio me acuerdo que hubo reunión del grupo parlamentario y se bueno, decidimos que sí, que o como mínimo una abstención, ¿sabes? O sea, sí, que vale, que no somos partidarios de agravar penas, porque un poco la idea es, no nos gusta mucho la pena de cárcel, pero bueno, ¿eh? Uh-huh. Vale. Y yo tuve que defender, ¿no? Y al final nos llega una comunicación urgente del Congreso de los Diputados que teníamos que votar en contra. Entonces yo todo lo que tenía preparado tuve que cambiarlo a última hora. Suerte que, ya te digo, una también tiene tablas, pero claro, tú sabes lo que es, a ver, lo difícil que es defender algo en lo que no crees, porque además tenía enfrente, yo me acuerdo, estás en la tribuna de oradores, arriba, justo en donde está el público, se colocan ahí y los tienes de frente, o sea, y te están mirando y te están abucheando, y luego me vinieron llorando, ¿vale? Oye, pero usted sabe por qué no votan, por qué votan en contra de esto. Usted sabe que yo perdí a mi hijo, que estaba sentado en una parada de autobús y un conductor borracho pasó por la parada y se lo llevó por delante. Y la mujer se me abrazó llorando. Mira, se me pusieron los pelos de punta. Yo le dije, lo siento en el alma, de verdad, pero es que yo no puedo votar en contra de lo que me dicen en el partido. Y ahí es donde lo vi claro, ¿no? O sea, qué drama, ¿no? O sea, ¿cuántos muertos? Un niño decía, es que es mi hijo, con una corta edad, no sé, no me acuerdo qué edad me dijo, pero era un niño. Y la madre llorando, pero llorando con unas lágrimas y con un sentimiento, de verdad. Y se me ha quedado grabado muchísimo. Este es un momento para mí, de verdad, muy, muy duro, muy duro. Y entonces ahí es donde me di cuenta, dices, qué locos, estos no saben lo que están votando. Porque hay momentos que sí que es verdad que la ley, además, la ley tiene que ser dura cuando tiene que ser dura. Y si vemos que
que, oye, que hay muchos accidentes mortales que quedan impunes, prácticamente, con una pena de multa, con una indemnización, y hay un fallecimiento, hay un drama. Oye, eso no deja de ser un homicidio, ¿no? Entonces, hay que endurecer. Yo estaba totalmente a favor. Es que hay que evitar. Es tremendo, la función de la ley es la prevención también, sí, sí, ¿no? Pero es para tirar la toalla como hiciste y decir aquí os quedáis cuando es que la justicia no está. Yo no podría. Paco, ¿tú podrías votar en contra de...? Porque además, no, oye, a estas alturas de la película, no lo veo, no lo entiendo, ¿no? ¿Por qué aguantar? Es que... Claro, es que nuestro sistema no funciona en el sentido de que dentro de los partidos no hay libertad democrática, o sea, dentro de los partidos que se suponen democráticos. Eso llevado al extremo es lo que ha dicho antes Miguel Ángel, el cesarismo de este Pedro Sánchez, que se autoconsidera pues como Luis XIV, entonces dice, antes de mí el diluvio, porque evidentemente antes de él no había democracia en España, y después de él el diluvio, porque después de él ya veremos qué es lo que queda, ¿no? Yeah. Pero es terrible, pero es así, nuestro sistema está hecho de tal manera que es una partitocracia. O sea, pero tú, igual con el PP, que con Vox, que con cualquiera. Lo siento, con todos. Bueno, querido Miguel Ángel Ordóñez, querida Celia Cánovas, querido Paco Álvarez, un gusto. Gracias por estar este ratito con nosotros para darnos información. Un abrazo fuerte a los tres. Un abrazo, todo un placer. Castillón Confidencial.